¿Cómo están? Bueno, la luna está paseando por el signo de Leo, un signo de fuego que de alguna manera a todos nos cambia el humor y nos cambia bastante el humor. Especialmente a Aries, que hoy vas a tener ganas de conquistar el mundo entero. Y tu carta es el 9 de copas, que habla de la celebración, ¿no? O sea, que van a suceder cosas que realmente son para celebrar y te van a hacer sentir más que bien. ¿Qué pasa con Tauro? Una alineación que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con el hogar, porque el hogar en definitiva es el espacio que ocupamos, pero también las personas con las que convivimos. Y tu carta es las de oros. Tal vez si tenías que hacerle una pregunta al tarot, esta carta lo que te está diciendo es un sí al tarot. O sea, está dando una respuesta positiva a cualquier pregunta que vos tenías. ¿Qué pasa con Géminis el día de hoy? Una lunación que habla de comunicación, que habla de ventas, que habla también de poder estudiar o poder enseñar algo. Y tu carta es el 9 de oros, que dice que lo que vos hagas hoy va a dar frutos positivos, aunque todavía no se pueden compartir, ¿viste? Es una carta que es media egoísta, el 9 de oros, porque está todo genial, pero todavía no se puede contar. ¿Qué pasa con Cáncer el día de hoy? Es tu lunación de la plata. Hoy y mañana y un poquitito del sábado vas a estar bien con la plata, entonces aprovecha el dinero hoy. Tu carta es la Suma Sacerdotisa, que está hablando de secretos, secretos que hay que guardar. La Suma Sacerdotisa es la que guarda los secretos, pero mutis, nada, no cuenta nada. ¿Qué pasa con Leo? La luna te visita, Leo, entonces recordá que venías mal. Y bueno, la luna esta te da un respiro importante y te hace sentir mucho más cómodo. Tu carta es, hablando de respiros, la carta de la Torre. Te libraste de todos los plomazos que estaban ahí alrededor. Sacas todo lo que estaba molesto o de alguna manera te estaba limitando. ¿Qué pasa con Virgo? Esta luna hasta el fin de semana la vas a tener que soportar. Entonces las emociones a veces están un poco revolucionadas y uno tiene que dar, de repente, más, escuchar más el consejo que el otro te dice. Tu carta, el sumo sacerdote, representa al Estado, a los jefes, a las personas de autoridad. Si tenés que tratar hoy con alguna de estas personas, anda con pie de plomo, tranqui. ¿Qué pasa con Libra? El día de hoy tiene que ver con lo social, los amigos, las personas con las que te encontrás, los vínculos sociales, una buena lunación, una linda lunación. Y tu carta es el mago, o sea que vos podés hacer lo que querés. El mago te da todas las herramientas para que hagas lo que se te antoja. ¿Qué pasa con Escorpio? Lunación de logros, excelente lunación. Aprovechá, Escorpio, que vienen momentos muy buenos. Es un año de trabajo, pero muy bueno, porque Júpiter ayuda a que todo salga bien. Y tu carta es el 5 de varas, que habla de la competencia. Esto no es una pelea, ¿viste? Es una competencia normal de cuando uno quiere avanzar en algo. Esta carta no es pelea. ¿Qué pasa con Sagitario? Una lunación importante para lo profesional, excelente para avanzar en lo profesional, muy bueno en lo profesional. Y tu carta es el 10 de espadas, que va a dar mucho estrés. El 10 de espadas es un estrés galopante. Uno está muy nervioso por algo que tiene que ver con el avance o que tiene que ver con los viajes. ¿Qué pasa con Capricornio? Una lunación interesante que de alguna manera te permite a vos tener suerte el día de hoy, ¿no? Es como, bueno, el día de las oportunidades. Y tu carta es el as de espadas, que habla de las ideas. Pero también el as de espadas, recordá que es ponerle límite a algo. Tiene que ver también con un corte, de poner a la gente en su lugar. ¿Qué pasa con Leo? Perdón, con Acuario. La luna está enfrente, por lo tanto afecta a tu vida de vínculos, de relaciones, la pareja. Y te sale el rey de oros, que es un hombre de Tauro, Virgo o Capricornio, pero también te habla de mucha estabilidad económica, o sea, solvencia, estabilidad, logros económicos. Piscis, cansancio, agobio, responsabilidad, nada que no puedas manejar, pero hay mucho para trabajar. Y tu carta es la estrella, que habla de que aquellas cosas que vos veías tan lejanas, ¿no? Lo que vos veías que parecía que nunca se iba a terminar, bueno, empieza a acomodarse, empieza a estar más concreto, empieza a darte también a vos mucha más tranquilidad. Exactamente el mes que viene, el 9 de diciembre, tenemos el último taller del año de iniciación al tarot. Si estás interesado en aprender tarot, mandas un mensaje ahora al 094-585593. Es el último taller, son 6 horas y realmente vale la pena, porque el año que viene después no se va a repetir iniciación al tarot. Ustedes siguen con Meteo Uruguay y yo les digo hasta mañana.